Thank you Algunas personas dicen que el tiempo es el recurso más importante que tenemos, que también es imposible de guardar, multiplicar o recuperar. El tiempo es probablemente la encarnación de la democracia y la igualdad. Todos tienen solo 24 horas al día y no hay dinero o esfuerzo que pueda cambiar esa ley de la naturaleza. Esta es la razón por la que todas las personas deben aumentar su eficiencia y no permitir que este regalo se desperdicie. Es especialmente importante en el caso de empresarios nuevos o aspirantes, a menudo personas con un trabajo a tiempo completo y responsabilidades familiares, que intentan establecer su negocio en su tiempo libre. El tiempo pasa, los sacrificios se hacen y los resultados no son tan fenomenales como se esperaba. ¿Por qué? Primero, debemos darnos cuenta de quiénes podrían ser los ladrones que consumen nuestro tiempo disminuir nuestra efectividad y al mismo tiempo no aportar ningún valor adicional. Piensa si cometes algunos de estos errores. ¿Es tu lugar de trabajo desordenado y ruidoso? ¿Tu comunicación siempre es clara? ¿Son todas tus llamadas telefónicas y reuniones realmente necesarias? ¿Cuánto tiempo pasas en las redes sociales durante tus horas de trabajo? O tal vez todas tus notificaciones están activadas y revisas tu correo electrónico cada cinco minutos. Estos son solo algunos ejemplos de las distracciones que hacen que sea realmente difícil concentrarse en tareas grandes y desafiantes. Recomendamos que calcules quién o qué roba la mayor parte de tu tiempo. Sé honesto contigo mismo. Probablemente comiences a preguntarte cómo puedes cambiar y comenzar a organizarte. Los científicos, gerentes, líderes y entrenadores ya han elaborado muchos principios que pueden ayudar a todos a administrar su tiempo y, tare y tareas. Mira lo que funciona para otras personas. Será difícil para ti comenzar a trabajar en tu gestión del tiempo si no tienes experiencia con la planificación del tiempo. Puedes comenzar desde una simple lista de verificación y ver si te ayuda. Si lo hace, puedes buscar formas más complicadas de planificar tus tareas, como planificadores, software, aplicaciones y diarios. Hay muchas metodologías. Mira cuál funciona mejor para ti. Solo recuerda. Es bueno si los objetivos en tu lista son SMART, específicos, mensurables, alcanzables, relevantes y oportunos. Uno de los otros métodos de planificación del tiempo es la regla 60-40. Si planificas cualquier actividad y supone que te llevará alrededor de tres semanas, debes tratarla solo el 60% del tiempo que necesitas, lo que significa que debes tener cinco semanas para completar la tarea. El 40% adicional del tiempo debe programarse como un buffer de tiempo para cualquier problema, correcciones, errores, actividades adicionales. Esto te permitirá planificar todas las circunstancias y evitar el estrés cuando no cumplas con su fecha límite. El siguiente método, llamado principio de Pareto, dice que aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas. Significa que tu trabajo no siempre tiene que ser absolutamente perfecto. La gente suele ver la imagen, idea general, y a veces eres el único que ve todos los detalles perfectos que has dedicado tanto tiempo. Un método muy popular es también la hora dorada. No tiene que ser una hora, puede ser más, pero debes tener un tiempo durante el día, por ejemplo, de 9 a 12, para bloquear todas las distracciones. Cierra la puerta. Apaga tu teléfono, Facebook y correo electrónico. Le dices a todos que no estás disponible en estas horas y las gastas en la tarea más difícil y desafiante de tu lista. Después de ese tiempo ya habrás logrado el objetivo más importante y podrás pasar el resto del día ocupándote de responsabilidades más agradables. El último método es la ley de Parkinson. Es el principio bien conocido que dice el trabajo se expande para llenar el tiempo disponible para su finalización. Esto significa que si solo tienes una hora para completar la tarea, lo harás casi tan bien como si tuviste todo el día. Tener demasiado tiempo para la tarea no necesariamente significa que lo harás mejor, a veces significa que perderás mucho tiempo. Aquí tienes algunos consejos que también puedes encontrar útiles: planificar. Tu día por la mañana o por la noche antes. Prioriza tus tareas. ¿Crees que ver televisión o pasar tanto tiempo en las redes sociales te hace más feliz y más relajados? Tal vez valga la pena revisar tus hábitos. Es bueno para tu cuerpo y mente tener horas de trabajo regulares. Mira si puedes levantarte más temprano y comenzar el día con la rutina agradable en lugar de trabajar por las noches. Algunas personas son madrugadoras simplemente aún no lo saben. Trata de no trabajar con una cuenta de correo abierta y notificaciones de redes sociales. Elige horarios rígidos para estas actividades para que no te distraigan todo el tiempo. Descansa de manera efectiva. Si trabajas con el ordenador, intenta levantarte y moverte. Si trabajas físicamente, siéntate y relájate. Encuentra la mejor manera de relajarte. Te dará la energía para el resto del día. El sueño también debe estar bien planificado. Asegúrate de que la habitación esté silenciosa, oscura, la temperatura no sea demasiado alta y el aire fresca. Usa dispositivos, software o aplicaciones modernas para planificar, comunicarse y cooperar de forma efectiva. Solo recuerda una cosa: no eres una máquina. La gestión del tiempo es fundamental en la era moderna del trabajo duro y la multitarea. Pero si estás cansado, enfermo o agotado, no hay técnicas que te ayuden. Cuídate y concédete un rato para perder el tiempo en las cosas que amas y lo que te hacen feliz. Pero trata de hacerlo conscientemente y aprovecha todo lo que puedas.